Hey, ¿qué tal, Plex? Espero estén súper bien. Yo soy Celplay. Bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, en un gameplay. Iba a decir en un episodio, pero no. En un gameplay más de la serie de mapas creados y compartidos por Plex. Y bueno, vamos a comenzar aquí. Ok, aquí veo esto. Y bueno, veo carteles. Hola, espero estés súper bien. Este mapa es de parkour y PvP. Ok, genial. Espero que te guste, disfrútalo y diviértete. Este mapa es hecho especialmente para el mejor youtuber Sensplay. Ah, muchas gracias. Y vamos a comenzar, en serio. Muchas gracias cuando hacen mapas completamente dedicados para mí, en serio, gracias. Y también, aunque no sean dedicados para mí, en serio, gracias por tomarse su tiempo y enviarme sus mapas. Mapa hecho por Vladdy Play. Ok, saludos. Mi Facebook, Vladdy Playa, ok, XD, mándame saludos, es mi primer mapa, oh genial, bueno, vamos a estrenar ese mapa, y como saben, pues comenzamos la aventura, ok, al parecer es de parkour, y tengo que seguir por aquí, ok, aquí veo parkour, nivel 1, muy fácil, ¿no crees? Ok, nivel 1, muy fácil, pero para mí, todo el parkour es difícil, así que ya está, genial, intento hacerlo rápido, genial, me salió la primera. Duerme aquí, comida aquí. Ok, esto no es tan complicado, así que voy a continuar así sin guardar. Ok, este es parkour de un bloque, si no estoy mal. Sí, este se pasa corriendo. Ok, bueno, no corriendo, sería genial que se pudiese correr aquí, pero creo que no se puede. Duerme aquí y comida aquí. Ok, me voy a llevar comida. Dejé el pollo de allá, así que espero no me haga falta. Y aquí veo parkour de dos bloques. Este no se pasa corriendo. Bueno, voy a hacer el intento así normal. A la primera, ya está, genial. Y ya está, ok, casi caigo allí, abro allí y ya está, genial. Bueno, este no estuvo tan complicado, así que también recuerden, ok, no sé para qué sea esto, pero me lo llevo y voy a intentar dormir aquí porque no sé qué es lo que venga. Y, por cierto, el link de descarga, si es que lo tengo y si es que lo encuentro, lo encontrarán en la descripción de este video. Y también si escuchan un poquito mal mi voz es porque... estoy como que entrando o a la mitad de la gripe, así que quizás escuchen diferente mi voz. Y bueno, ya está. Aquí veo parkour como de 2, 3, 4, no sé, está medio raro. Pero ya está, ahí abajo veo lava y un cartel, no sé para qué sirva. Pero bueno, voy a continuar así, ya está. Y sí, el link de descarga lo intentaré dejar aquí en la descripción. Baja para el nivel 5, ok. Voy a intentar dormir aquí, no sé qué vaya a haber ahí abajo. Comida, ok, pescado crudo y pescado cocinado, genial. Ok, voy a intentar dormir aquí. Y sí, y también si tienen un mapa de aventura, de construcción, de lo que sea, pero que crean ustedes que está genial, pues recuerden leer la descripción de este video donde tengo el tutorial, cómo me lo pueden enviar y los requisitos para que yo pueda subir su mapa. Baja por aquí al nivel 5, ok. Para que yo pueda subir su mapa, ahí está en la descripción del video, hasta abajo de todos los videos de mapas, siempre dejo algo así. Ok, aquí veo un letrero que dice nivel 5, elige el camino correcto. Aquí salida. Y aquí salida, bueno. Aquí hay una especie de troll o algo así. No tengo idea. Aquí hay puro pasto, esto es puro pasto. Ah, no, esto es tierra, genial. Creo que, ya veo. Entonces, allí también hay uno, como por allá, si no estoy mal. Voy a intentar llegar aquí, pero no tengo idea hacia dónde tenga que ir. No tengo idea qué tengo que hacer. ¡Oye! No puede ser. Voy a morir aquí. ¡No puede ser! ¡Rayos! ¡Oh, rayos! Estuvo mal algo aquí. Sí, porque yo debí de haber aparecido. Es que yo sí lo guardé, ¿no? Yo sí recuerdo haberlo guardado, no sé por qué aparecí aquí. Pero bueno, no sé qué voy a hacer. Bueno, me voy a matar aquí. Si te caes, mátate aquí. Ok, ya me maté aquí. Pero no sé por qué aparecí aquí. No sé por qué aparezco acá debajo si yo lo guardé acá arriba. Bueno, voy a tener que hacer un pequeño corte o no sé. Bueno, déjenme hacer el intento de llegar ahí arriba. Y voy a intentar hacer el parkour. Aunque no sé por qué aparecí acá abajo si yo lo guardé bien. Vaya, eso es algo extraño, pero bueno, voy a intentar guardarlo otra vez, así que voy a hacer este parkour de nuevo, lo voy a intentar hacer rápido, si muero, van a ver un pequeño corte y ya voy a estar donde morí, en la lava, así que bueno, voy a, al parecer, ok, sí, voy a intentar hacer este parkour y si ven que muero o algo y ven un corte, pues ya está, es para que no vean todo el proceso otra vez, simplemente quiero que ya está, genial,
Y ya está, viene el camión de la basura. Todo genial, quiere salir en los gameplays de Serious Play. Así que, bueno, vamos a dejar al camión que salga. Ok, y sí, recuerden que también me pueden enviar sus mapas de lo que sean y todo eso. Pero recuerden seguir los requisitos que dejo. No puede ser, si me cansé, no puede ser. Ok, pues ya estoy aquí de regreso. Oh, rayos, se me olvida, se me olvida, se me olvida que apenas estoy viendo la barrita de comida, que no traigo comida. Así que voy a llevarme comida y voy a comer todo esto. Vaya, se llenó todo, genial. Bueno, voy a bajar por aquí y como pueden ver, había un cartel que tiré allí sin querer, no sé cómo para qué era. Y yo me fui para allá, pero allá vi lava. Así que, uy, 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 para allá no era, para acá tampoco era, rayos. No sé por qué tengo que morir. Bueno, para acá no era, pero. Aquí pasa algo extraño con los spawns, ya que yo duermo aquí si no estoy mal y aparezco donde no debería de aparecer. Rayos. Qué curioso. Ok, ya estoy de regreso y otra vez se me olvida la comida, no puede ser. Ok, ya estoy de regreso. Ahora me traje este cartel, no sé cómo para qué me pueda servir, pero bueno, ahora me lo traje y voy a intentar dormir aquí en la tierra, aquí abajo, ya que no sé por qué estoy apareciendo allá afuera. Necesitas un mejor lugar. Aquí estará bien. Necesito un mejor lugar para dormir. No tengo idea del por qué. Pero bueno, ahora voy a intentar ir para acá. Aquí hay. Sí, aquí hay tierra. Necesito un mejor lugar para dormir. No sé por qué necesito un mejor lugar para dormir. Sí, creo yo que solo necesito un bloque. Ya está. Uy, acá veo algo genial. Y ahora voy a continuar como por aquí. Y voy a ver si puedo. Uy, aquí veo lava. Rayos, rayos. ¿Qué dice aquí? Sube las escaleras. Ok, aquí veo lava, pero no puedo dormir. Ah, sí puedo dormir aquí. Así que voy a intentar dormir aquí. Porque los spawn. Los checkpoints de las camas de allá arriba. Pues como que no se guarda muy bien. Y quién sabe por qué sea eso. Pero bueno, voy a continuar por aquí. Allá veo lava, se logra ver por los agujeros. Pero bueno, voy a ver si puedo llegar por aquí. No puede ser, sí, tenía que pasar. Ok, tendría que aparecer aquí abajo. Oh, genial, sí. Ah, vean, aquí hay tierra. Genial. Por acá veo más. Y por aquí también. Ok, voy a continuar por acá. Y como pueden ver, pues ya se logró guardar ahí. Así que ya es un gran avance. Ya no van a haber cortes extraños. Si es que no pasa algo raro ahorita. Y aquí puedo, aquí podemos ver otra cama. Pero como que estos están bugueados. O no sé, está muy pequeño. O algo por el estilo. Que no lo detecta como para dormir. Así que, bueno, es extraño. Así que voy a nivel 6. Uy. Cuidado con los tiburones. Oh, ya veo. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta mandarme mapas con tiburones? Ok, ahora tendría que dejarme caer al de acá. Sí, y ahora de aquí al de acá. Genial. Y ahora al de hasta allá abajo. Ok, espero entrar. Genial. Ya está. Y ahora aquí sí podría guardarlo. Eso espero. Aquí veo más comida, pero con esta será suficiente. Duerme aquí. Ok, espero no se buguee. No, espero no se buguee. Ojalá, ojalá. Y vamos a ver qué tal. La verdad es que está genial este mapa de parkour. Como pueden ver, no está muy difícil, pero está entretenido. Y pueden ustedes descargarlo para practicar. Ahorita a lo mejor lo ven muy fácil, pero es porque ya había practicado mucho aquí en Survival Craft. Pero aún así se me complican algunos. Se pone cada vez más interesante. Bueno, este es parkour en lava, así que lo voy a pasar lo más rápido. Uy, uy, uy. No sé qué pasó allí con la cámara. Lo voy a pasar lo más rápido que pueda. Abro por allí y ya está. He llegado hasta un punto en el que casi me lo sé de memoria. Comida aquí y duerme aquí. Ok, aquí es que me da miedo hasta dormir aquí porque no se guardan muy bien los checkpoints. Pero bueno, voy a intentar dormir aquí a ver qué es lo que pasa. Ojalá no pase nada extraño, sino todo lo que tendría que hacer de nuevo. Eso sería bastante, pero bastante feo. Así que vamos, vamos, vamos. Hay que hacerla de a pro. Los Plex somos pros. Ok, vamos a continuar. Ya está. Nivel 8, algo complicado y cierto. Algo complicado, ¿cierto? Ok. Y bueno, por cierto, hablando de pros, recuerdo, ya está, recuerdo que cuando comenzaba en todo esto de Survival Craft y todo eso era muy noob. Pero recuerden que un play no se rinde y ahora pues sigo siendo noob, pero ya un poco un noob más experimentado. Ok, voy a continuar por aquí. Vean todo eso lo que me pasé, vaya, y lo pasé como 5 o 6 veces por el extraño bug del checkpoint. Ok, voy a continuar por aquí. Y estos, creo que estos son los que no se guardan muy bien. Por la altura, yo qué sé, no tengo idea. Y aquí veo más lava. Lava, que estoy diciendo. Aquí veo agua. Ok, voy a intentar llegar aquí. Pero es que tengo hasta miedo de guardarlo, en serio. Tengo hasta miedo de guardarlo, de perder todo el avance que he hecho. Pero bueno, haré una excepción. A ver qué es lo que pasa. Ya está, genial. Y vamos, hay que dormir, hay que dormir. Bueno, soy el único que habla mientras duerme, supongo.
Digamos que esta es mi imaginación. Ok, bueno, voy a continuar por aquí. Y creo que tengo que hacer este parkour en agua. Así que voy a tirarme al de acá para que no sea más complicado de lo que es. Y ahora tendría que subir al de aquí. Ya está. Y acá me pareció ver una puerta. Así que creo que tengo que llegar aquí. Ok, salgo un poco para respirar. Genial. Aunque este parkour en este tipo de agua es complicado. ¿Por qué? Porque te cansas muy rápido aquí en Survival Craft. Y eso es bastante difícil para este tipo de parkour, así que espero pueda pasarlo sin ningún problema. Ya está. No sé cómo voy a llegar hasta allá. Y está genial si logré llegar. Vaya, vaya, vaya. Tómala. Allí no sé por qué hay agua, pero bueno, voy a continuar por aquí. Y ya está. ¿Qué hay acá? Comida, comida cruda. Y voy a seguir durmiendo por aquí para que no pasen cosas extrañas. Ya está, voy a dormir aquí. Este parkour estuvo genial, el parkour en agua. Ya había hecho en una ocasión un parkour en agua, si no estoy mal. Y son geniales, son geniales. Cuesta trabajo, pero yo qué sé, es algo diferente. Ok, voy a continuar por aquí. Nivel 10, mucha precisión. Oh, rayos, 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 rayos. Por favor, no caigas en la orilla. Genial. Ah, vean, acá abajo hay una puerta o algo. Sí, genial. Ok, ah, rayos, lava. Bueno, voy a intentar dormir aquí. Espero no se buguee. ¿Eh? ¿Tú no estás cansado? Ah, ok. Yo no estoy cansado, supuestamente. Para cansarme, pues tengo que saltar. Ya está. Ahora sí, debería de dejarme dormir. Sí, genial. Y ahorita vamos a continuar porque veo lava. La lava no es lo mío porque te desmayas y te mueres y todo. Así que, ¿qué es esto? Nivel 1, caminar con mucho cuidado. Ok, esto al parecer es un laberinto en lava. Y estos no se me dan muy bien, los de laberinto en lava. Los laberintos sí, pero estos no. Ok, por aquí, acá veo, adelante. Ok, oh rayos, no te duermas, no, no te duermas. Ok, por aquí, acá veo una puerta. Acá veo una puerta y acá escaleras. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Allí me pareció ver un cartel. Casi. Oh, rayos, esto no es. ¿Acá escalera? Sí, genial. Sí, genial, genial. Ya está, hasta parece que ya lo había jugado este mapa. La verdad es que los laberintos a mí se me dan, pero bastante, bastante bien, en serio. Se me dan muy, muy, muy bien. A pesar de que me mandan laberintos muy complicados, siempre, siempre, siempre se me han dado muy bien los laberintos. Y casi siempre los paso a la primera. Y eso la verdad es que es genial. Yo estar bien. Ok. Nada más hace falta comida. Ya está, y ahora sí voy a poder dormir para hacer checkpoint aquí. Necesito. Oh, ¿por qué no te cansas, Sers? Ok, voy a continuar por aquí. Ya está, así. Debería de cansarme así. No, todavía no me canso. Ok, voy a seguirme cansando por aquí. Ya está, allá veo pasto. Sí, quién sabe qué vaya a haber allí. Pero no he visto nada de PvP, así que yo creo eso vendrá al final. O será lo que sigue, el pasto que vemos allí. Así que a ver qué tal está el PvP. Espero no sean como 100 leones contra mí. No, no se pueden 100 leones. Solo son como, como 30, si no estoy mal. Es el nivel máximo que soporta el juego. 30 mobs. Nivel 12. Parece muy fácil, ¿cierto? Majaja. Ok, creo que este mapa es de esos que. Sí, mapa de esos donde estás en tierra. Así que. Ya está. Ok. Ya, no puede ser, me atoré. No puede ser. No, no, no. Rayos, bueno, de menos ya logré ver dónde hay tierra. Así que voy a continuar por aquí. Ok, sí, me dejó donde debería. Así que me voy a llevar más comida. Ya está, con esto será suficiente. Oh, rayos. Espero no esté muy alto tampoco el audio del juego. Ya está, por aquí. No puede ser, me vuelvo a caer, rayos. No puede ser. Ok, de menos ya sé dónde está toda la tierra por donde podré saltar. Así que solo es parkour en tierra y no caer en esos picos. Y espero no quedarme sin comida. Voy a comer un poco, ya está. Y ahora aquí tendría que llegar al de hasta allá. No, al de aquí, aquí, y ahora necesito ver dónde hay tierra, como por acá creo, aquí, sí, se alcancé a ver tierra, ahora por aquí, y ahora un salto hacia acá, ok, y acá vemos más comida, eso es genial, y dormir, ok, voy a seguir durmiendo, la verdad es que estos checkpoints sí los quiero hacer porque el mapa empieza a ser más complicado, y a ver qué tal me va, a ver qué tal me va. Y ya está. Por cierto, yo sé que se los he comentado, pero hay muchos que quizás no ven el video completo, todo por el estilo. Recuerden que me pueden enviar sus mapas, pero siempre, siempre leyendo los requisitos. Nivel 13. Ahora un poco de parkour de escaleras. Ok. Ok, ya sé cómo hacerlo. Creo. Ok, tendría que llegar aquí. Ahora este tendría que saltar. No puede ser. Uy, 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 uy. Qué bueno que no habían picos. Oh, rayos. Ya está. Voy a tener que pasar por acá. Y ahora como por aquí. Genial. Y ahora por acá, y sí, ok, ahora vaya, todo lo que he hecho, ok,
Genial. Ahora hay que pasar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar aquí y vamos a ver qué es lo que nos espera. Parkour en escaleras. Vaya, vaya. Esto sí que es parkour, parkour. Como ya sabes, duerme, comida. Ojalá no se buguee este mapa aquí en esta parte. Ojalá que no, por favor, que no se buguee. Porque ya llevo bastante avanzado y como que se buguee en esta parte no me agrada la idea. Así que voy a continuar durmiendo por aquí. Ya está. Y tengo que venir como por acá. Ok. Subo por aquí. Y vaya que estos parkour en escaleras. Siento que no la voy a hacer. Pero recuerden, un play no se rinde. Uy. Como que siento y presiento que no llego. Ok. Soy el hombre araña. Genial. Y ese sí lo llego. Ese sí lo llego. Ese espero. Eso sí lo llego. Sí lo llego. Sí lo llego. Sigo, sí lo llego. Genial. Pensé que no iba a llegar. Ok. Hay que saltar en la mera orillita para que no falle nunca algún parkour. Ok, ya está. Ahora comida. Ok, más comida. Y no dice qué más, pero dice comida ahí. Y duerme aquí. Ok, voy a dormir aquí. Porque ese parkour sí que me hizo sudar. Así que vamos a continuar. Ok. Y sí, también mil disculpas si escuchan mi voz diferente, pero no es de que sea otro, sino que me está dando como que un poco de gripe. Oh, rayos. Nivel 15, muy complicado, ¿cierto? Bastante complicado, diría yo. Y vean, está tronando y espero no caiga un trueno en un barril de estos, porque sería muy, 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 pero muy gandalla y muy cruel. Así que voy a hacer este parkour. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, rayos! Ok, duerme aquí. Ok, la comida la voy a dejar allí, porque al parecer hay comida en todos los checkpoints, lo cual te agradezco bastante. Ya está, genial. Y. Ok, solo falta uno, solo falta uno. Genial, lo pasé. Tómala. Y verme aquí, comida. Ay, como pudieron ver, no se bugueó el spawn. Aparecía arriba, genial. Ok, necesito un lugar cómodo para dormir. No sé por qué no puedo dormir aquí. Si es madera, ok. Espero no caiga un trueno en uno de esos barriles, porque en serio que echa a perder todo el mapa. Esos barriles son dinamita. Y si cae un trueno en uno de esos barriles sería horrible. Así que vaya, qué mal sería que cayera un trueno. Cada vez se pone más emocionante. Se abren y se cierran. Ok, voy a brincar aquí. Ya está, pero este parkour ya está. Necesito tener cuidado. Allí se acaba de abrir. Tengo que ver y calcular el tiempo en que tarda así, porque si no voy a cometer un fail. Y cuando intente llegar allí se va a cerrar. Así que, ok, ya está. Tómala. Tómala, tómala. No, no te cierres, no te cierres, ¿por qué hiciste eso? Puertilla troll. Ok, voy a continuar. Este está divertido, ya se está poniendo más emocionante. Así que este es parkour sencillo, solo debo esperar a que se abra aquí. Ya está, y llegar al de acá. Ok, genial. Y ahora tengo que esperar a que se vuelva a abrir ese, pero con mucho cuidado porque me troleó la otra puertecilla. Así que voy a tener que llegar allí y lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Ya está, no sé, no, mejor me espero aquí a que se abra esta, porque se puede volver a cerrar, ya está, se puede volver a cerrar y como que no me agrada esa idea. Ahí está, salto a este de aquí y ya está, como pueden ver no es tan complicado y al parecer me pareció ver más parkour por aquí. Vaya, ahora parkour en botones, ¿eh? Chéquense eso. Ok, voy a dormir aquí y ahorita me llevo la comida, espero no se me olvide, ya está. Y también me quiere dar un poco de tos. No tengo idea, está súper extraña mi garganta. Ok. Y vaya, que está muy emocionante este mapa. Muy, pero muy emocionante. Ahora voy a llevarme todo esto. Y espero no perderlo. Parkour en botones. Nunca he hecho esto. Qué difícil. Nunca he hecho este tipo de parkour en botones. Pero es divertido. Vaya que es divertido. Ya está. Es sencillo, pero es algo diferente a todo el parkour que suele haber, ¿no? En bloques y todo eso. Esto es bastante divertido. Ok. Esto no es divertido. Oh, rayos. Bueno, voy a seguir haciendo checkpoint porque como pueden ver puedo cometer un fail. Ahorita no he muerto, no he fallado tanto en el parkour, pero aún así no quisiera poner a prueba eso. Así que voy a hacer todos estos checkpoint. Y lo bueno de todo eso, lo bueno de todo esto es de que no es necesario que sea de noche para poder dormir. Así que este es como una especie de de laberinto. De laberinto en. ¡Uy! ¡Uy! Es que no lo veo. Pienso que no hay nada allí, pero sí hay. ¡Rayos! Me hice para atrás pensando que podría caer. ¡Oh, rayos! Otro pequeño fail aquí con el punto de spawn. Pero lo bueno que no está tan fail, que me deje hasta allá abajo. Si no, tendría que
pues pasar el mapa así sin más, ya está. Ahora, al parecer esto no es invisible, simplemente no los puedo ver porque son muy delgaditos, eso espero. Ya está, y ahora aquí, ese creo que sí es invisible, sí, aquí sí hay uno invisible, así que, bueno, voy a, bueno, no es invisible, sino que no hay nada allí. Ay, 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 es que me da miedo porque de repente se hace como que transparente y creo que voy a caer, así que de aquí, ok, todo bien. Sí, todo bien, ya está, genial. Este no estuvo tan complicado, más que nada, ya está. Ay, 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 estos sí que no son lo mío. Estos no, no son lo mío, en serio, no son lo mío estos. Son de lo peor para mí. Es que tanta precisión que necesito en este parkour. Pero vaya, lo bueno que está muy bien diseñado este mapa. En serio, muchas gracias por tomarte tu tiempo en hacer un mapa sin errores. Hay uno que otro error con los puntos de spawn, pero creo que eso se debe al pequeño cuarto que hay. Necesita hacerse un poco más amplio. Ok, necesito hacer este parkour con mucha precisión, así que para eso voy a tener que saltar bien. Después de aquí a este, ahora de aquí a este, y no sé si voy a llegar hasta allá. Si llegué, genial, abro la puerta de una vez y voy a intentar llegar. ¡Oh, genial! Me siento pro, a estas alturas ya me siento pro con tanto parkour que hice. Y no he fallado tanto, eso me alegra bastante. Aparte que el parkour no es tan complicado, en serio, es bastante sencillo, pero emocionante. Ok, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Me está gustando tu mapa, todos me gustan, en serio, todos sus mapas me gustan. Y vamos a ver qué hay aquí, comida, ajá, un cartel. Nivel 20, si no aciertas, estás frito. ¿Qué es esto? Oh, rayos. Mira mi primera sorpresa que tengo, Sersplay. Oh, muchas gracias. ¡Ah, vean! Un pixelar, genial. Eso se ve bastante genial. Ok, gracias. Y necesito tener precisión aquí. Ya está, precisión, Sers. Ah, no puede ser, estoy frito. Ok. Ah, se apareció arriba, genial. Eso significa que puedo hacer 1,000 intentos. Ahora para acá, no puede ser, estoy frito. Bueno, voy a volver a hacer el intento, vaya. Lo genial es que el spawn no se bugueó, así que eso es divertido. Ya está, ya le entendí. Ya le entendí. Y, ok, debo de tirarme aquí, pegado. No puede ser, necesito pegarme. Bueno, no pegarme contra el suelo, sino así. De veras, qué extraño, ¿no? Pegarse. Es una palabra que se ocupa en muchas cosas. Ok, creo que ya la entendí. Necesito ponerme aquí. Exactamente creo que el hueco está aquí debajo. Así que lo que tengo que hacer es aquí y hacerme para acá atrás. Ya está, genial. Sí, lo sabía. Y ahora voy a subir por acá. ¿Qué dice? Busca la entrada, pero cuidado, hay muchas trampas. Oh, rayos. Ok. La comida la voy a dejar por aquí. Oh, rayos, me la llevo. Ok, necesito buscar la salida. Ok, yo vengo de aquí. La salida debe de estar por aquí enfrente. Sí, obviamente. Sí, eso fue por lógica, porque yo vengo de allá enfrente y el mapa continúa derecho. Así que era por aquí enfrente o era por acá al lado. Por una de esas dos, pero no era por las orillas, obviamente. Así que voy a continuar por aquí. Ya está. Y, ok. Ármate bien. Hora de acción, oh genial, ok, me voy a poner todo esto, esto por aquí, otro como por acá, y acá que hay, ropa, genial, bueno, me voy a poner toda esta ropa, ya está, y vamos a ver qué tal me va, escucho leones, les gusta hacerme sufrir, creo que ya mucho parkour, ahora de PvP, oh genial, este mapa es bastante completo. No puede ser, ¿qué te pasa? Ya está, genial, me los quiebro por aquí. Vamos, éntrale, cobarde. Bueno, yo soy el cobarde que no entra. Pero es que vean, hay muchos tigres. Ya está, genial, me los voy a quebrar así, lo más inteligente. Un PvP no es cuestión de fuerza, ni quién puede más, ni quién es más rápido, o quién es más fuerte, sino quién es más inteligente de hacer las cosas. Ser inteligente es saber hacer las cosas bien, no hacerlas rápido y al aventón. Sino, como vemos, un parkour debe de ser bastante genial. O sea, que un parkour que estoy diciendo, un PvP debe de ser preciso, que sea de inteligentes. No de los que se avientan así como así. Ok, acá veo más tigres. Ya está. Aquí debo de tener cuidado porque no sé cuáles son los que tienen miedo y cuáles son los que ya no tienen miedo. Pero creo que ya golpea a todos. Ok.
¡Uy! No, este no, este no, este no, no puede ser. Rayos, qué tanta... Oh, rayos, no lo guardé. Bueno, voy a ver si lo puedo guardar ahorita, aquí. Ya está, no puede ser, estoy frito. Bueno, no frito, estoy golpeado. Así que voy a ver si puedo... Ahí está, avanzar por aquí. Y sí, como pueden ver, tengo que pegarme acá, está esta... ¡Ah! Aunque podría ser otra cosa. Podría irme aquí todo derecho. Todo derecho, así que al fin aquí hay agua. Ay, no puede ser, caí en el letrero. Eso es gracioso. Ok, voy a tirarme como por aquí. Y me pego hacia acá atrás. Genial, ya está. Ahora solo tengo que salir como por aquí. Ya está. Y mis cosas, sí. Ah, no, mis cosas no importa tanto porque aquí tengo el doble. Cierro esto. Y ahora me llevo esto. Esto como por aquí. Esto quizás lo vaya a necesitar. Ya está, genial. Debo de tener cuidado, ya está. Debo de tener cuidado aquí porque estos tigres, hay unos que tienen miedo y hay otros que ya no, porque ya no los he golpeado. Así que me voy a poner todo esto, que a pesar de todo sí cubre bastante. Me voy a poner todo esto, ya está. Aquí hay algo extraño. Sí, me traje dos pantalones, ya está. Este debería de ser así, que me protege un poquito, pero no mucho. Ya está, genial. Aquí al parecer morí, o había muerto, así que ya está. Voy a abrir la puerta y voy a entrar, porque creo que estos tigres ya todos son de miedo. Bueno, ya todos me tienen miedo. Ya está, genial. Y ahora sí, aquí hay otro. Ok, me lo quiebro y me parece ver cofres en el piso. No sé si en los cofres haya algo o vaya a haber algún botón. Ok, o vaya a haber algo, así que voy a seguir buscando en todos. Otro botón, genial. Aquí veo comida. Esto creo que era mío, sí, cayó allí cuando morí. Y voy a dejar un botón. No tengo idea para qué sea, pero puede que lo pierda o algo por el estilo. Ok, creo que lo tendría que poner aquí. Lo voy a poner allí. No puede ser. ¿Pero cómo abro esto? Ok. Aquí estoy cometiendo un fail enorme, ya que no sé en dónde podrían ir estos botones. Bueno. ¡Ah! Ya sé en dónde era. Ok, lo voy a poner aquí. Ya no lo puedo poner, por favor. Bueno, destruí la puerta. Hay armas y armaduras. Oh, genial. Y duerme aquí, esta vez lo recomiendo. Ok, al parecer esto viene más difícil, porque hay muchas armaduras de iron y creo que no hay comida. Lo bueno que traje comida, pero bueno, a ver qué tal me va. Vaya, este parkour y PvP es bastante completo. Eso es genial, genial, genial. Y vamos a ver qué tal. Está poniendo a prueba mi parkour y mi PvP, que es lo más... podría decirse que lo más complejo, ¿no? Lo que más debería de saber ya a estas alturas de Survival Craft. Ok, no me habían hecho tantas pruebas así, eso es genial. Ok, me voy a llevar esto. ¿Y qué me hace falta? Me hacen falta un casco. Ok, sí, un casco. Me llevo un casco y vamos a quitarme este. No, este tendría que ir primero. Después me pongo esto, esto por aquí. Esto igual me lo quito. Y las botas también, ya está. Estoy bastante bien, ahora no sé si traerme otra. Sí, yo creo me traigo otra. Y, ¡uy! No puede ser. ¡Ay, vaya! Murió de un golpe. ¡Genial! Pero esto sí que te matan de dos o tres guamazos. Lo bueno que tengo armadura, pero aún así sí te matan bastante rápido. Ok, necesito tener cuidado. Ya está. No sé por qué murió ese de un golpe. O de un espadazo, o de un machetazo. Ya está, me dio, pero tengo una armadura bastante buena. Aún así puedo morir. Pero me están dando de los dos lados y hasta debo de tener cuidado porque en cualquier momento se rompe o le pasa algo a la armadura y me matan. Así que ya está, con estos no hay tanto problema. Ahí hay dos rinocerontes o uno, no tengo idea. Creo que son dos por cuartito, así que me los quiebro a este rinoceronte de aquí. Como pueden ver, pues esta armadura es bastante buena, la de Iron. Ya está, la de diamante mejor, pero la de Iron pues no está nada mal y no se desgastó muy rápido. Así que voy a continuar por aquí. No me digan eso. Ah, pero aquí supongo que hay más cofres. No puede ser. No. He desperdiciado un botón. Sí, he desperdiciado un botón. Ya está, genial. Sí, qué bueno que puse eso, pero es que había desperdiciado un botón. El de que puse ya sin querer, allí no iba. Así que mil disculpas por eso que hice, pero es que lo había desperdiciado. Lo bueno que me traje esa puerta. Ok, voy a continuar por aquí, al parecer todavía continúa. Voy a leer qué dice aquí. Si ya estás listo, entra. Oh, ya veo. ¿Y qué dice aquí? Bueno, parece que eres un Process Play, pero aún te falta una última prueba, los leones.
Sé perfectamente que no te llevas nada bien con los leones, porque vi todas tus series, por eso los dejé para el final. Ahora, hora de la venganza por haber acabado con con las series, ok, para que los mates con total fialidad, porque acabaron con mis series favoritas, por ellos. Ah, ok, lo leí al revés, pero bueno, ok, genial. A mí también, acabaron con mis series favoritas. Bueno, voy a continuar por aquí, creo que me tengo que dejar caer, pero primero me voy a equipar, pero bueno, antes de equiparme me voy a dormir para descansar después de una batalla contra esos rinocerontes. Ok, voy a continuar como por aquí. Y ahora, esta me la llevo, sí, ¿por qué no? Esto sí, obviamente. Y me llevo uno de estos, ¿por qué no? Arco y flechas, vaya, son mi favorito, lo favorito que me hay aquí en Survival Craft. Me gustan mucho este tipo de arcos. Ya está, sí, estoy bastante bien. Aquí, armadura. Bueno, la armadura, esta sí que me la llevo, sí o sí. Y voy a dejar esto y esto. Ok, esta sí que me la llevo y me la pongo, obviamente. Y esta, me la voy a poner, esta es mejor que la de Iron. Así que me llevo toda esta y esta por esta. Ok, ya está. Y voy a dejar aquí la de Iron. Ya está, para que no haya problemas. ¿En dónde hay? Ok, ¿en dónde la dejaría? Bueno, voy a dejar esto por aquí, esto por acá. Y como por aquí, voy a dejar esto de aquí también. Y ya está. Es que ya no cabe nada más. Ok, voy a llevarme esto. Ah, no, cerca aquí me lleve. Ah, ok. Si me voy a llevar todo esto, no sé para qué lo pueda utilizar. Pero bueno, me llevo todas estas y voy a dejar aquí esto, esto, esto de comida. Ahorita mismo voy a comer esto crudo. Ya está. ¿Se imaginan que te hiciera daño la comida cruda? Sería genial. Ya está. Y esto y esto. No, esto por si se vuelve a buguear. Y creo que será suficiente. Ahora sí, vamos a la batalla. Me llevo la ballesta. La ballesta la voy a dejar como por aquí. Y la voy a cargar por cualquier cosa que vaya a necesitar. Esto también lo cargo. Y ya está. Vamos a la batalla. Ah, miren, ah, yo pensé que ya no iba a poder regresar, pero si sí hay escaleras aquí. Oh, no puede ser, no puede ser, tómela. Ya está. Genial, eso fue lo mejor. Eso fue divertido. Me los quebré a todos de un solo guamazo. Ya está, genial, tómela. Espero no se haya deshecho gran parte del mapa. O algo del mapa. Oh, para rayos, pensé que ya se había quitado todas las escaleras, pero no. Genial, todo fue fríamente calculado. Ok, voy a poner una por aquí y otra por aquí y vamos a subir a ver qué más hay. Fue de un guamazo solamente, espero que se esté grabando, eso fue divertido. Bueno, voy a continuar por acá. Sube y ¿qué dice aquí? Agarra el arco. Bueno, ya tengo un arco y vamos a darle allá. Bueno, ahora darle al blanco. Ok, le tengo que dar allí, pero no sé qué vaya a pasar. Así que, bien, lo lograste. Ahora sí eres un pro. Espera, te falta un nivel más extra. Pero primero ve a las escaleras que usan, que están a tu atrás. Ok, sube. Voy a subir aquí y a ver qué hay acá. Ok, ah, vean, se ve bastante genial. Una sorpresa, jajaja. Solo un verdadero play nunca se olvida de la carita. Claro. Aunque era un guión bajo. Bueno. Si ya viste mi sorpresa, Sesplay regresa por la escalera y hace el último nivel extra. Ok, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ahorita simplemente hago una miniatura así súper genial. Ya está. Otra como por aquí. Ya está. Me quito esto para que se vea genial. Y con esto, una miniatura que se vea bastante cool. Ya está, genial. Aunque mi cara está mal. Debería de ser así, así. Y aún sigue siendo, aún se sigue viendo mal. Ok, así. Vaya, qué genial. Ya está. Es que se tapa. Ya está. Ahí está. Ya. Dejaré de aburrirlos con las miniaturas. Voy a bajar y voy a darle a esa parte de tiro al blanco a ver qué es lo que pasa. Ya está. Y para que se vea más pro desde aquí. Y le doy. Genial. Bueno, eso fue todo. Oh, ya veo. Espera. Espero que te haya gustado. Ah, ok. Son text. Oh, genial. Espero que te haya gustado. Sersplay. Oh, muchas gracias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nada. Bueno, pues genial, muchas gracias. Ahora solo espera 14 segundos, algo épico pasará. Vaya, genial, esto va a ser divertido. Ya se me olvidó llevar la cuenta regresiva, pero bueno, vamos a ponerle 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Vamos, truena. Haz algo, explota, saluda, di hola o algo. No, así tronó. Sabía que iba a hacer eso, comúnmente siempre. Siempre, cuando hay ese tipo de finales, es una explosión. Y eso es bastante genial, bastante genial.
Vaya, vaya. He llegado hasta un punto en el que todo parece que, ok, aquí se rompió algo. Genial. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. Bye. Vaya, se desrompió todo. Bye.